Ya estoy. Hola. A. B. Ya no sé más abecedario. ¿Te imaginas? 1. 37. A. Z. A. Alfa. Beta. Delta. A. Omega. Empezamos con el griego de repente. Sí, con el pi también. Me encanta porque el gamer, yo le he hecho una pregunta. Ha sudado de la pregunta. Buah, yo cuando sudan de la pregunta, tío, me acuerdo del Alex. Me da como cosa, ¿sabes? ¿Qué pregunta? Nada, le he preguntado lo de las reforjas. Es que, tío, alguien que tiene un montón de reforjas en el hacha se nota un montón. Ya, yeah. Que ya sé cómo funciona. ¿Sabes cómo funcionan las reforjas? Sí. Bueno, en verdad un poco solo. Vale. O sea, las reforjas funcionan por categoría. Entiendo. ¿Sabes? En plan... realmente tener... imagínate, 50 reforjas es que tienes mucho tiempo libre, pero te dan igual. Sí. ¿Sabes? Cuando la máxima reforja útil realmente... A ver, te dan corazones y esos corazones, con eso puedes duplicar el daño de armas concretas. Por ejemplo. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo. Porque eso lo he visto antes y ha sido como, ah, bueno, está bien. Entiendo. Vale. Lo sabes lo peor. ¿Qué? Que yo cuando me tiré al agua ese, o lo que sea eso, me quedé callado. Para hacer roleplay de que me ha ahogado. Pero te ha importado una mierda. ¡Ah! Te ha importado una mierda, has sudado de mí. Es que no escuché la pregunta. No te preocupes, Gamer. No te preocupes. No se preocupe usted. No se preocupe. Yo lo digo más que nada porque, o sea, el carrileo no me gusta nada, tío. No me gusta nada. Claro, tú lo que tienes es un aguante de cojones, entonces. O sea, aprovecho y le explico a Estelian lo de las reforjas. Dando. A ver, te explico. El tema de las reforjas, ¿vale? Funciona lógicamente por categorías, ¿no? Vale. El máximo útil son 10. Pero por ejemplo, los golpeadores te dan velocidad de ataque. Los repetidores te dan velocidad de movimiento. La pica te da daño hiriente. Las hojas encadenadas, el aguante. El martillo te da daño aturdidor. El hacha te da poder, directamente. Poder. Y la espada, ¿no? Te da índice de carga. Pero no te lo da en su categoría concreta. Te lo da en todas las categorías. ¿Qué significa eso? Que eso es lo que tal. Lo que la gente suele hacer, por lo que he escuchado, véase, me lo ha dicho Fanta antes, es mejorar
el tema de las hachas. Porque eso te da Sí. poder. Te da daño. Para cuando vayas a reforjar las siguientes armas, reforjes y tengas ahí cositas guays, ¿sabes? Ah, bueno, o sea que tú si reforjas el hacha te da poder para las otras armas. Exacto. Bien. De hecho, así es un normal. ¿Por qué no reforjo? ¿Por qué no voy a subir el hacha? La verdad que no sé. Es que acabo de caer ahora. Puntalarro. Lo has escuchado tú también, ¿no? Sí. Hombre, no, no, no te voy a engañar, Gamer. Ahora mismo vas a carrilear casi todo. Pero ¿Qué sí. ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que tiene 6 reforjas en el hacha. Ah. Y, pero nivel flojo. El nivel, o sea, imagínate, las reforjas. Sí, por eso digo, en plan, carrilear vas a seguir carrileando, pero menos. Sí, sin tampoco mucho drama. O sea, yo al principio, cuando empecé a jugar a esto, yo pensaba que era mucho más drama de lo que realmente es. Sí. Te invito. Pero bueno, al final, como los bichos se levelean solos, dependiendo de la gente que lleva y todo. Sí. Claro, o sea, yo pensaba que era mucho más drama de lo que realmente es. Y depende mucho más de otros factores, ya no del tema de las reforjas. Porque el tema de hachas, por ejemplo. Hachas sí que no he probado ninguna. Yo tampoco. Lo probamos. ¿Tú lo tienes a nivel 1? También. Sí. Pues venga. Sí. Ay. Sí, total, me voy a tener que Pues crear todas y cada una de las armas. ¿Sabes lo que vale, te quiero pues decir? al parecer se ha unido a la esa y se ha pirado otra vez. Así que me voy a tener. Voy. Así que, no te voy a engañar. Me va a servir y todo el tema de. Uy, casi. Casi la lío. Me Nos quiere vas. invitar él. No, 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 me ha dicho que le invite, que se ha salido solo. Ah, vale. Hostia, mano, este hacha, ¿por qué es tan grande? ¿Y yo? ¿Esto qué? Plonky. 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 Yo no entiendo por qué este hacha es tan grande. Remember, no armor is proof against stupid. Craftear. Craftear. Me voy a craftear todos los hachas. Sí, no, a ver, si yo es lo que tarde o temprano también haré, con lo cual. Las reforjas lo único que ha hecho Craftear. es aumentarle un nivel más a todo el tiempo que íbamos a gastar aquí. Craftear. Craftear. Vale. Craftear este también.
¿Quieres que te dé una build de hacha? No. No, no. O sea, ¿te vas a dar cuenta? Es verdad, se me olvidaba. Punto número uno. No estamos jugando a hacer lo máximo posible. Estamos jugando rollo Monster Hunter, ¿ves? Hacer todas las armaduras, todas y cada una de las armas. Y jugar con todas y cada una de las armas desde el punto de máximo que tengas. Véase. Es una forma de jugar que pone muy nervioso a mucha gente, pero también... Tío, necesito matar Charok. Hacemos... Vale. Hacemos... bueno, espérate. Espérate, claro. Hacemos, ¿sabes? Puedo hacer más bien poco, ¿no? Y pensaba que solo las drogas viciaban. Esto vicia más. ¿Por qué? ¿Por qué tú has aparecido literalmente hecho de Play-Doh? ¿Cómo? Tu hacha no parece meter hostias, en plan, no parece cortar tu hacha, la verdad. Sí, no, la verdad es que el filo es de todo menos filo. Bueno, el tuyo no tiene filo directamente, es un mastodonte. El mío es literalmente dagas. Pinchu, pinchu. Pinchu, pinchu. Vale, vamos a subir. Me están llamando, espérate. Pues no subimos nada. Tengo que ir a por Charro. El primer Charro que aparece es en el 5-8. Tienes que hacer escalada, sí. Lo sé. De hecho, las estábamos haciendo antes de subir el mierda seca este. Dejo el directo por detrás, el hijo de la gran puta. ¿Cómo? Que has dejado el directo y se estaba escuchando. Que me han llamado, que me han llamado. Yo, el hijo de la gran puta. Pero ¿por qué? ¿Qué estaba escuchando? A mí. ¿Qué? En tu directo. ¿Eh? En el directo. No lo está. No, que creo que le tienes puesto audio. No. ¿No? Entonces, ¿qué mierda estaba escuchando? No sé. Hostia, claro, qué pánico, ¿no? Sé. ¿Ya has visto las míticas? La gran mayoría. Vale, ahora, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo mierda mete 300 de daño en nivel 1? ¿Patata? Pero en plan, cuando me tiré yo se estaba escuchando tu directo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo si ni siquiera tengo tu directo abierto? Pues no sé. Momento pánico, ¿eh? Sí. Así es como funciona esto. Entiendo. No mucho, pero entiendo. Cofre. Vale, mi pregunta es, ¿por qué es tan lenta? Porque hace mucho daño. También. Ay, Dios, que los ataques fuertes son más rápidos que los ligeros.
No, pero uno es de corte. ¿Sabes? Sí. No, pero es que en el cuarto golpe fuerte hace 1400 de daño. Está rotísimo. Chino, por todo. ¿Cuánto? Cuando leveles. ¿Qué pasa? Córtale. Nivel 0, 0, más 0% de daño. Sí, no, que todavía lo tenemos al 0%. En plan, todavía no hemos hecho realmente nada. ¿Y eso cómo se sube? Con la Q. Lanzas el este, luego le vuelves a pulsar a la Q. ¿Sabes? La lanzo, la vuelvo a pillar y ya está. No. Bueno, a ver, es la... mantengo el ataque. Uy, Dios. Vale, a ver, la siguiente mantengo el ataque. Sí. Se me está cortando el Discord. No jodas. Y no sé por qué. Porque tú no eres. Eso lo sé. No, porque entonces tendríamos un problema. Por eso. A ver. Me cago en mi putísima vida. Y manteniendo que se supone que he hecho. Ah, vale. Mantén el voto. O sea, cualquier ataque. Lo mantengo. Ah. Sí. Ah, y con eso sube. Vale. Bueno, con eso lógicamente haces más. Sí. Y también se sube el coso ese. Vale. A ver. Eso era aquí. Ataque tal, tal a tal. Combos. Entiendo. Vale. A ver, básicamente los combos de esto, literal, es mantienes, pulsas, mantienes, mantienes, pulsas, mantienes, tienes, pulsas, mantienes. ¿Sabes? El tío ya estará. Vamos a probar. Claro. ¿Qué ha pasado?
que entraron a mi habitación para pedir un móvil. Ah, vale. De los 50 que tengo tirados por ahí. Porque ya no van. Vale. Comprendo. Vale, pues, ¿qué te ha dicho? ¿Eh? No, que... O sea... ¿Qué te ha dicho? No, no, no. Decir no me ha dicho nada. He mirado la lista de combos. Que los combos, básicamente, es... Tú sabes que hay dos botones de ataque. Tampoco tiene mucho drama. ¿No? Sí. Pues es mantén, pulsa, sí. Mantén. Mantén, pulsa, mantén. Con que el secreto era realmente solamente el arma. Comprendo. La acaba de quitar toda la magia, las reforjas. Literalmente. Íbamos ilusionados con las reforjas. Joder. Las reformas. No, pero sí que es cierto que... por ejemplo, con... Con las reforjas del hacha, ¿sabes? Pues llega un momento en el que haces... cantidades ingentes. De daño porque hace, porque vas aumentando cada vez el poder, ¿sabes? Sí. Tío, se me ha quedado en la mente un trend de ese, el TikTok. Que tiene en plan una música todo... Todo pillona, ¿sabes? No sé. Está rotísimo, tío. El lobo metiéndose de hostia solo. Sí. Por ejemplo. Vale, y ahora hace un 30% de daño. Yo ya estoy haciendo un 50%. Ya, pero tú eres tú. Vale, el máximo es un 50%. Yo lo acabo de pillar ahora mismo, literal. Máximo es un 50 al menos con este, ¿sabes? Se acaba de morir ahora. He llegado pa nada. Vale, sí, pues vamos a cambiar de mapa porque este ya. Yo voy a ir a matar a ese. Yo es que voy que tengo que matar Charok. Charok. Shadow. Que es de 5-8. ¿Sabes? Bueno, también... Para lo que sirve el tema de las reforjas, ¿también sabes para qué es? ¿Para qué? Para evitarte... tener que perder, entre muchas comillas, el tiempo. De que no te den experiencia, ¿sabes? Entonces vas reforjando y vas haciendo durante todas las reforjas todo.
estos. Yo a las 6:50, a las 6:50 me piro y digo por el directorio. Toma. Vale. Bueno, es verdad. ¿Por qué coño voy a decirle adiós por el directo? ¿Sí? Bueno. Por la costumbre. Por el... Me encanta porque ahora cuando caigo en el agua este, sale medio palo el hacha para afuera, ¿sabes? Hey, no. Toma. Buena hostia. Da pena. Bueno, al menos me ha dado porcentaje. Cuidado los petardos que están sonando. Vale, ¿cuál vamos? Yo voy a por el azul ese. Ah, bueno. Ahí está. Vamos a por el verde. Que aunque sea quiero golpearlo. Fuck. Ah, mierda. Digo que no me deja cargar el ataque. Toma, toma por culo la cola.